Acting Defense Secretary Patrick Shanahan has begun the process of approving waivers for several hundred military cooks, lawyers, and drivers to begin assisting the Department of Homeland Security in its immigration operations. DHS needs the extra hands because it's been overwhelmed by the logistics of dealing with the thousands of Central American migrants turning themselves in every day at the southern border. Short on space to house so many people, the department has now reverted to so-called catch and release, where immigrants are turned loose while they await a court date that's sometimes years away. How they find shelter in the meantime is up to them, and the few good Samaritans willing to help them out. Pasa por acá, mijo. Allá se pueden sentar. ¿De dónde vienen? Guatemala, Honduras y El Salvador. Bienvenidos. Gracias a Dios ya llegaron a la iglesia. El proceso es el siguiente. Cuando usted entra, nosotros vamos a estar hablando con sus seres queridos. ¿Necesitan atención médica? ¿Necesitan atención médica? ¿Atención médica? So, en estas 24 horas, su ser querido le va a comprar lo que viene siendo su boleto de avión o de bus. Hablamos para avisarte que teníamos a tu familiar. Queríamos saber si le ibas a poder comprar sus boletos para que ella viajara para allá para contigo. Y queremos procesarlos a todos lo más pronto posible para poder mañana recibir otro grupo de 60 personas, ¿ok? Hoy 15 días que salí de mi casa. Mi esposo salió antes que yo. Hace 2 meses que está acá. Sí, porque Honduras está pobre ahorita. No hay esperanza de nada. Every single day, they come the buses of immigration, the ICE, they basically drop them here. It's been going constantly. I see this one, she's going to Charlotte, North Carolina. The one before going to New York. So we have different places, Philadelphia, they're all over the United States. If we don't do this, they'll be wandering on the streets. Brenda del Carmen, tú? ¿Qué edad tienes tú? 23. ¿Y en la bebé? 4 meses. 4 meses. Pasas aquí atrás de ellos, ahí hacen tu llamada telefónica. Sí, buenos días. Para hacerles saber que su familiar Brenda del Carmen, necesitamos que le consiga su boleto de avión o de autobús lo más pronto posible. ¿Ok? Puede pasar allá atrás a comer algo. Gracias a usted. Mañana me voy para Chicago. Para allí donde él, allí en Chicago, donde mis cuñado, hermano, y mi marido. Por la otra niña que tengo otra niña acá. Se vino con el papá. Ella tiene 5 años. No puedo estar sin ella, pues. Ya va a venir el autobús. Voy a llamar los nombres de las personas que van a estar saliendo en el autobús llamado Tornado. Ramírez, Chichilla, Brenda del Carmen. Gracias, pues, por todo lo que hicieron por mí. Dios los va a bendecir más. Ay, por cualquier cosa yo le hablo. Gracias. Sí. Bye. Me aflijo porque tuve yo salir y no sé cómo será ir para allá también, pues. Y hay que traspasar de un bus a otro y todo eso. Ok, tu lugar va a ser el 54 y 55 en la parte de aquí abajo, ¿eh? Ten cuidado al subir nada más. Bye, gracias. Anda. Buenas tardes a todos. Primera parada del día de hoy va a ser migración. Ahí se les pide no levantarse de su asiento para que migración no lo detenga tanto tiempo. Patrulla fronteriza, esta es una inspección de migración.
Si no es ciudadano estadounidense, tenga sus documentos listos, por favor. ¿Es ciudadana usted? Honduras. ¿Me permite ver sus documentos? Hondureña. ¿Con quién viene? ¿Qué edad tiene su padre? 4 meses. Cambia. Gracias. Chicago también. En la línea 5 a las 9:30 de la mañana. Pásenle para allá, por favor. No, paren, mucho frío. ¿Tuvo mucho tiempo ya en la frontera? 4 días. ¿Y usted se vino en una caravana? No. ¿Cómo se vino? Con coyote. ¿Ah? Con coyote. ¿Oh, sí? Bien. No, hombre, ni quiera Dios en caravana. Muere uno tanto andar caminando. La mayor parte que... de la gente que viaja con nosotros es gente migrante. Son personas normalmente que traen niños, que vienen pidiendo asilo, vienen a buscar una vida mejor. Cuando ella esté grande, al estudio. Va, hija, va a estudiar usted, va. Te va a ser maestra, va. Muchos están confundidos, muchos vienen ya con la idea de que todo va a cambiar para ellos. Vienen con una ilusión de trabajar. Yo entiendo eso porque yo también vine a este país como emigrante. Muchas gracias por preferir. Completamente desconcertados, completamente perdidos. Vienen a un país totalmente extraño, unas costumbres, una cultura totalmente diferente a la de nuestros países. Yo sé cómo voy a sentir felices por estar al lado de ellos. Pues bien. Uy. Mi papi no está acostumbrado a chinear. Chicago, no sé cómo será, si será bonito, habrá frío, no sé todavía cómo será.